Saludos, ¿cómo están? Mi nombre es José Domínguez. Estoy montando la presentación aquí. Denme un segundito y la van a ver. Bueno, queríamos hablar de el trabajo que el Network Startup Resource Center ha estado haciendo en relación a nuestros esfuerzos para mejorar la seguridad del enrutamiento. El NSRC es una organización que está dedicada a fortalecer la infraestructura de Internet alrededor del mundo. Hemos estado trabajando en proyectos de educación y uno de estos es el curso de infraestructura de enrutamiento y operaciones de seguridad. Es uno de nuestros cursos más de mayor suceso y nos centramos ahí en proteger cómo el plano de control del enrutador y la seguridad de los protocolos de enrutamiento van a ser manejados. Y un elemento clave es la implementación de RPKI y las firmas de los ROA para facilitar la validación del origen en las redes. Durante el curso, los participantes se dedican al final del curso, trabajan en asegurarse de que sus prefijos han sido firmados. Además de esto, tenemos una serie de entrenamientos de BGP en línea que pueden ser accesados desde cualquier punto. Los entrenamientos ahora mismo están en inglés y estamos trabajando en traducciones, pero hay secciones de seguridad de enrutamiento, validación de origen de rutas mediante el uso de RPKI, cómo implementar manners, y hay más de 150 videos sobre tópicos relacionados con BGP, desde su configuración y mejores prácticas hasta multihoming y XP. Se les recomiendo que visiten el site para que puedan beneficiarse de alguno de estos materiales. Una de las cosas que nosotros nos hemos dado cuenta es que muchos de los problemas que tenemos con Internet no son necesariamente por los protocolos mismos, sino por una falta de entendimiento de los recursos que existen inmediatamente. So, por ejemplo, el filtro de prefijos de BGP para evitar la propagación de información de enrutamiento incorrecta. O sea, es algo que podemos estar utilizando. Filtros de anti-spoofing basados en BCP38 de IETF. Podemos estar utilizando información precisa y actualizada en los registros de enrutamiento de Internet, los IRRs, y en PeeringDB. Y ahora podemos estar creando registros ROA válidos para cada prefijo anunciado y descartar los anuncios de prefijos que son inválidos. Todas estas cosas son elementos que podemos hacer hoy en día y encontrarán documentación en el sitio de web de Manners, que tiene un compendio de todas las cosas que podemos estar haciendo para fortalecer la infraestructura de Internet. Otra de las cosas que también queremos asegurarnos de que estamos haciendo es la que hoy en día ya no es necesario pensar, yo no puedo hacer alguna de estas cosas. No, desde finales de la década de los 90, la capacidad de hacer anti-spoofing en enrutamientos en hardware ha estado disponible. O sea que deberíamos estar aplicando estos filtros a cada interfaz de acceso para clientes con una sola conexión. Obviamente, si tienes más conexiones, esto es un poquito más problemático. Pero si tú estás al final del árbol, poner prefijos ahí vale mucho la pena. La configuración de BGP también de muchos fabricantes es permisiva, lo cual quiere decir que si no hay directivas de entrada o salida, agarra y permite que se anuncien los prefijos. Entonces, el RFC 8212 nos recomienda que el comportamiento por defecto debe ser descartar. Es algo que podemos poner en nuestras configuraciones hoy en día fácilmente. Y una de las cosas que estamos viendo que se está haciendo, muchos operadores requieren que existen entradas en IRR y en PeeringDB antes de que las rutas se propaguen. O sea, si el operador no ve una entrada en IRR, esa ruta no es anunciada. Además de esto, los 5 IRRs
LACNIC y los demás están o participan en IRR, y además tenemos RADV y otros operadores principales han estado comenzando a operar, han estado operando sus propios IRRs. Y lo bueno que estamos viendo hoy en día es que RPKI es soportado por la mayoría de los principales fabricantes de enrutadores. O sea, esto es algo que ya no es una excusa. O sea, podemos utilizar RPKI prácticamente con la gran mayoría, casi con todos los proveedores. Hay además varios validadores, incluyendo el NLNet Labs, el de RIPE NSC, el de NIC México y el de Cloudflare. O sea que hay formas de nosotros implementar nuestro despliegue de RPKI fácilmente con estos validadores. Todos los RRs soportan la firma de ROAs, de ROAs, en su espacio de direcciones delegado. O sea que se han concentrado todos estos elementos para ayudarnos a fortalecer nuestra infraestructura de enrutamiento. Un ejemplo que estamos trabajando en el NSRC es el uso de RPKI en Surasia. Y gracias a los esfuerzos exhaustivos y persistentes de uno de los becarios de Mozilla OIE que trabaja con el NSRC, Mohamed Abdullah Wall, que está en esta presentación como uno de los panelistas, y les recomiendo que hagan preguntas. Él ha estado trabajando diligentemente tratando de acelerar el desarrollo de RPKI en la región. Y la gráfica que ven a la izquierda es una gráfica del desarrollo de registros de prefijos con su firma que se ha ido desarrollando. Tenemos ejemplos desde Afganistán hasta Pakistán, y ahí podemos ver cómo se ha ido desarrollando a través del trabajo. Y podemos ver entonces en la gráfica de la derecha cómo ha ido cambiando a través del tiempo en el proyecto. Uno de los elementos que queremos enfocar es que India no es parte de la gráfica de la izquierda porque cambiaría más o menos la presentación. Pero si pueden ver en la gráfica de la izquierda, en cuestión de un mes, en el último mes, India ha firmado casi un ha subido un 10% adicional en el número de prefijos que han sido firmados. Este es un mapa que muestra el área y el tipo de trabajo. Bután, por ejemplo, fue el primer país en el mundo en alcanzar el 100% de prefijos firmados. Y hasta ayer, hace unas 36 horas, Mongolia ahora también tiene 100% de sus prefijos firmados. Y las Islas Maldivas le falta solo un prefijo por firmar para alcanzar el 100%. O sea que hemos estado trabajando, tratando de asegurarnos de que sigamos firmando prefijos. Uno de los elementos que ha hecho esto bien satisfactorio es que con el apoyo de las becas Mozilla Open Internet Engineer, nos ha ayudado a tener personal dedicado a trabajar en este proyecto. Y el NSRC agradece mucho el apoyo de la Fundación Mozilla por el soporte financiero para esta beca y el impacto que ha tenido en Surasia. También les recomendamos que tengan en cuenta que después otros ingenieros, nuevos ingenieros de redes que están tratando de crear proyectos interesantes y de alto impacto, deberían aplicar por estas becas. Los URLs están más abajo y las presentaciones están disponibles para ustedes. Para finalizar, el NSRC está disponible para cualquier pregunta que ustedes puedan tener sobre esto, este proyecto o cualquier elemento de educación y promoción de los servicios de Internet en cualquier momento. Con esto termina mi presentación y si tienen algunas preguntas, por favor. Muchísimas gracias, muy interesante. Tenemos un par de minutos para preguntas. Por favor, las escriben en la sección Q&A. Aquí en la región podríamos utilizar algo del impulso este para firmar.
¿Esa es una pregunta para mí o, o para el resto de los participantes? Para todos, para todos. Para todos. Sí, la verdad es que la iniciativa ha estado, es cuestión de dedicación, obviamente. Una de las cosas que lo ha hecho un suceso es la dedicación de personal para trabajar con los diferentes CCTLDs y las organizaciones dentro de los países en esos CCTLDs, los proveedores de internet y todos los que aplican por prefijo. O sea, que es una cuestión de quizás podemos tener un proyecto similar en Latinoamérica. Estaría bien interesante.